Muy buenas tardes, bienvenidos a Parihueleando con vos. Esa horita que tenemos para conversar, para charlar, la hora de la tarde, 4 de la tarde en nuestra cita, donde tenemos aquí una persona, un invitado especializado en un tema. A veces hablamos temas culturales, otros temas de salud, otras veces de salud mental, otras veces hablamos de todo un poquito. Lo más importante es que con este programa queremos dar un mensaje y prestar un servicio social a la comunidad. Queremos que usted se contacte con nosotros y nos diga de qué tenemos que hablar. Y es por esto que nosotros les damos nuestros correos. natalia.roldan@telemedellin.tv y Andrés Felipe también le dará el suyo. Andrés, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes, pero antes de saludarlos, no, yo sí necesito esa V así porque no se ve igual de bonita. ¿Cómo es el suyo? natalia.roldan@telemedellin.tv. Ahora, okay. Sí se vio más bonito, entonces ahora sí podemos arrancar muy bien con Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, qué rico saludarlos a ustedes, a Natalia, a nuestro invitado. Y también compartirles que entre esos temas que todos los días les estamos ofreciendo para que ustedes nos llamen y participen de Parihueleando con vos, pues también están esos temas de ciudad. Y la ciudad tiene un espacio maravilloso del que nosotros en Parihueleando nos sentimos muy orgullosos. Es Telemedellín. Y Telemedellín, pues vamos a hablar no solamente pues, del canal como tal, sino de uno de esos procesos. Ya no es proyecto, un proceso que se está llevando aquí y es un regalo que se le dio a la ciudadanía a finales del año anterior. Entonces les estoy haciendo este contexto porque es el momento de decirles que estamos emitiendo precisamente desde Telemedellín Canal Parque, ubicado en la carrera 43F, número 1860, un espacio del que ustedes se pueden apropiar todos los días. Además, ¿cuándo habían escuchado que hay un canal de televisión en un parque? O más bien, un parque con un canal de televisión. Y eso es lo que vamos a disfrutar esta tarde, Natalia. Pero específicamente porque la gente lo puede recorrer de una manera interactiva. No yéndose solamente al parque o a la estructura grande, sino a unos rincones que hay por ahí. Cuéntenos un poquito más de eso. Pero antes de contarle todo lo del tour y todo lo que pasa aquí en nuestro canal, tengo una información para este fin de semana. El lugar va a ser el Centro Comercial Mallorca. Allá va a haber una feria de universidades. 60 universidades se reúnen con su oferta para que los muchachos que van a estudiar vayan, revisen, miren cuáles son las habilidades que quieren aplicar en las universidades, qué quieren estudiar, cuáles son los temas. Allá van a tener toda la asesoría. Entonces, este fin de semana se pueden ir para Mallorca y van a ver qué es lo que les gusta estudiar y cuál es la universidad aquí en nuestra ciudad y en el área metropolitana. Bueno, entonces, como usted lo decía, Andrés, ese tour tiene magia, aprendemos de la magia de la televisión, allí se generan emociones, hay procesos interactivos y de eso vamos a hablar, pero primero vamos a hablar de la historia. Y pues alguien que ha estado aquí en Telemedellín por 20 años, creo yo, ya nos van a decir cuántos años lleva Juan Diego aquí en Telemedellín, nos va a explicar cómo ha sido el nacimiento de este canal, que se empieza a diseñar desde 1995, desde la Secretaría de Educación y Cultura, donde se empieza a pensar en un canal local que nos dé información, entretenimiento, cultura. Entonces, bienvenido Juan Diego Hernández, director de planeación de Telemedellín. Buenas tardes, Natalia, buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, Juan Diego, entonces empecemos hablando de la historia de Telemedellín. ¿Cómo inició usted ese proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva aquí y qué fue lo que empezó a pasar aquí en el canal Telemedellín? Pues mira, el canal es una idea de el entonces secretario de Educación, Luis Pérez Gutiérrez, por allá en el año 95, empezó a pensar en un canal básicamente de contenidos educativos, era la idea en ese momento. Y el entonces alcalde, el doctor Sergio Naranjo, pues digamos que lo apoyó en esta iniciativa y yo empecé a trabajar cuando Telemedellín era un proyecto de la Secretaría de Educación en el año 1996. Es decir, este año cumplo 22 años con Telemedellín.
O sea que ahorita nos ponemos a hacer cuentas, Juan Diego, pero antes de hacer esas cuentas... 3 de 18. Entró muy pequeñito, por lo que vemos. Sí, señor. Vamos a darle la línea telefónica. Recuerden que ustedes son quienes hacen este programa. 268-6033. Si quieren saber más sobre qué es el Tour Telemedellín. Y les digo que es algo espectacular, imperdible, que le regala nuestro canal local. Pero, bueno, y también les voy a contar de una vez que para quienes nos llamen al programa van a tener dos pases dobles, o sea, cuatro personas pueden venir a disfrutar de ese Tour Telemedellín. Juan Diego, pero igual, antes de hablar del tour, porque tenemos que decirle a la gente de dónde surgen todos estos proyectos, cómo ha sido esa evolución de un canal local que se ha adaptado precisamente a la televisión pública. Nosotros estamos a la vanguardia y perdón que hablemos en primera persona, pero es que estamos muy orgullosos de toda esa historia. Cómo adaptarse a los procesos de transformación y de evolución de un canal público como lo hacen los canales a nivel mundial. Bueno, no, Telemedellín pues siempre, digamos que su foco ha sido ser el líder en tecnología, ser el líder en contenidos, ser un canal distinto, una alternativa distinta. En eso, ese ha sido nuestro ADN desde que empezamos. Hemos tenido momentos difíciles, como todos, pues en 20 años han pasado mil cosas, pero digamos que nuestro norte es siempre ser innovadores y ofrecerle a la gente contenidos que no pueda ver en ninguna otra parte. Y eso está plasmado en todo lo que hacemos, en la construcción de la sede, en la construcción del tour, en la construcción del parque, en nuestros documentales, en nuestra parrilla de programación. Eso lo hacemos de manera transversal. Intentamos darle a la gente cosas distintas. Hay un proceso también en cuanto a la locación. Entonces, a mí me contaban que empezaron ustedes muy reducidos de espacio, no como estamos ahora aquí bien amplios en la gobernación. Pasamos a Caribe. ¿Por qué no nos cuenta un poquito como de esa historia y cómo fueron esos momentos? ¿Cómo eran esas emociones que se generaban en un lugar pequeño, después pasan a otro lugar? Hagamos ese recorrido porque de pronto muchas personas no saben que, bueno, estamos acá muy amplios, muy cómodos, en un parque muy lindo, pero antes hubo un proceso. Sí, digamos que hemos tenido de todo. Como les contaba, por allá en el año 95-96, el canal empezó en una oficina de la Secretaría de Educación. Cuando ya se constituyó la compañía, la empresa, nos vinimos acá al frente, a una casa en la Avenida del Poblado. Ahí estuvimos 2 o 3 años y tuvimos algunas dificultades económicas y nos llevaron a la alcaldía. Al segundo piso de la alcaldía. A unas escalas por allá, un rinconcito. Fue una época difícil, no había aire acondicionado, el estudio era debajo de unas escaleras. Tuvimos momentos difíciles. Después logramos pasarnos a una sede ya un poquito pensada en televisión por allá en el año 2001, para el tránsito 2001-2002. Y nos sentíamos en la gloria, pasamos de tener un estudio bajo unas escaleras a tener un estudio de 100 metros, estábamos felices. En ese momento era una empresa de 70 personas, pero esa empresa fue creciendo y creciendo, y siempre con el sueño de tener una sede propia, siempre fue nuestra meta. Por allá en el año 2012, empezamos como a construir este sueño que hoy es una realidad. Pero usted nos va a contar cómo fue que se empezó a construir ese sueño, con quién tuvieron que hablar, qué tuvieron que hacer, pero antes tenemos una llamada y es Walter Muñoz desde Robledo. Muy buenas tardes, Walter, parihueleando con vos. Adelante, Walter. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, señorita. Adelante. Sí, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Pues... Walter, creo que tienes todo el volumen del televisor muy alto, le debes bajar todo el volumen para que nos comuniquemos por el teléfono, vía telefónica. Bueno, lo que pasa es que para felicitarnos por el programa... Muchas y gracias. Y porque he visto como el cambio que ha tenido el transcurso de esa avenida, la 43, es de ahí, y veo que...
ahí lo que era anteriormente, que era como el vivero municipal, surgió un cambio total, y a mí me gustaría como en algún momento hacer como una especie de tour, que ya lo están haciendo, para ir con mi señora y mi niña, porque veo que eso quedó súper hermoso. Lástima por las cosas laborales y por ocupaciones, como no he tenido la oportunidad de ir a mirarlo, a pasar un paseo, pero excelente el programa, veo que es como que se adapta para lo que yo quiero. Claro que sí, Walter. Muy rico que vengas. Aquí tienes el parque. Ya te ganaste 2 pases dobles para venir a hacer el tour. Entonces, qué rico. Felicitaciones. Muchas gracias. Y felicitarlos, porque el cambio que le dio eso a la ciudad fue total, y más que toda esa avenida que era más bien descuidadita. Muchísimas gracias, Walter. También recordar que aquí los domingos tenemos ejercicios, tenemos mercados campesinos, los sábados tenemos yoga a las 10:30 de la mañana, y todas las actividades que se puedan hacer aquí en el parque son gratuitas. Juan Diego, ¿qué otras actividades tenemos en el parque? Tenemos entonces el parque, pueden venir al parque, ¿qué más hay? Bueno, antes quisiera decirle a Walter que pues por acá lo esperamos, está muy bienvenido. Nuestro parque está abierto de 6 de la mañana a 7 de la noche todos los días, y como él dice, se volvió en el corredor entre la Avenida del Poblado, que es la 43A, y la 43F, se volvió un corredor natural. Acá, como decías, Natalia, tenemos un parque para los niños, zona para picnic, zona para comer, pues hay varias ofertas gastronómicas, y nuestro último atractivo, que es el Tour Telemedellín, que es de lo que estamos hablando hoy. Y la tienda Telemedellín, antójelos. La tienda Telemedellín, sí, claro que sí. La tienda Telemedellín es el inicio y el final del tour, y adicionalmente ahí pueden encontrar diferentes souvenirs, diferentes objetos. Tenemos 3 líneas: la de emprendedores, donde traemos productos de gente que quiere empezar a vender. Tenemos la línea de mascotas, para que la gente compre productos para sus mascotas, para que alimente nuestros pececitos. Y también tenemos la línea institucional, o sea, recuerdos del canal. Juan Diego, nosotros cuando empezamos aquí como periodistas hace muchos años, pues siempre estaba dentro de esas políticas y dentro de esa filosofía del canal, llevar la televisión pública al servicio de la ciudadanía. Y de verdad, aquí nos comíamos el cuento, y todos nos hemos comido el cuento, desde los directivos, desde lo administrativo. Pero hablar de evolución también implica, bueno, cómo hacer ese servicio a la ciudadanía y que nos metamos, que ya no solamente sea dentro de la pantalla de televisión, sino traer a la ciudadanía hasta lo que hemos evolucionado hoy. Es que todo lo que se hace en Telemedellín es pensando en que los televidentes se vean o que estén aquí adentro del canal. Sí, digamos que Telemedellín siempre ha tenido una vocación clara de servicio. O sea, nosotros le servimos a la comunidad. Y adicionalmente, pues siempre hemos recibido a la gente, o sea, siempre la gente ha hecho recorridos por nuestras instalaciones. Pero en este caso en particular, lo que hicimos fue diseñar un espacio específico para que la gente, sin entorpecer las labores de la televisión, pueda vivir, pueda disfrutar y pueda ver todo el proceso de la televisión. Bueno, entonces el 7 de diciembre, el 7 de diciembre del año pasado cumplimos los 20 años y tuvimos una gran fiesta. Eso y también la sede. Sí, señor, y también la sede y también el tour. Pero ¿cuándo empiezan ese proceso? Ahorita hablábamos del proceso. Ese proceso, ¿con quiénes lo pensaron? ¿En qué año? Y ¿cuándo dicen va a haber un lugar en el vivero, donde era el vivero municipal? ¿Cuándo empiezan a planear todo eso? Bueno, por allá en febrero de 2012, recién posesionado el entonces alcalde Aníbal Gaviria, y estaba Mauricio Mosquera como gerente, nos mandó a Carlos Duque, que es el director técnico, y a mí, a visitar el vivero de EPM, o sea, este sitio, a ver qué podía pasar ahí. Por esas coincidencias extrañas de la vida y cosas que uno no pudiera explicar, ese mismo día estaba aquí el director de proyectos de arquitectura de la EDU, John Octavio Ortiz, con el encargo del alcalde de decirle, ve a ver qué se puede hacer en ese vivero. Y desde ese día, yo creo que fue como en febrero, o sea, hace 6 años, en febrero, la EDU y nosotros empezamos a trabajar en convertir ese sueño en realidad, en
darle un espacio a la ciudad, que era lo que quería el alcalde en ese momento, y Telemedellín en construir la sede que siempre se había soñado. Bueno, ustedes se alcanzarán a imaginar que un tour es algo que no todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutar, como lo hacemos aquí en Telemedellín. Ustedes se alcanzan a imaginar qué es ver cómo se hace televisión y estar en televisión, no simplemente si es una persona, si es político, si es una estrella, si es un famoso, no, sino que le cumplimos como hacemos siempre con la ciudadanía. Aquí siempre nos mostramos, siempre hemos estado con vos. Para conocer más sobre ese tour, en el siguiente segmento vamos ahora sí con el Tour Telemedellín. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí en unos minutos en Parihueleando con vos. Estás viendo y continuamos parihueleando con vos, y estamos hablando de la historia de nuestro canal Telemedellín, de tu canal Telemedellín, donde queremos que vengas, compartas con nosotros, vayas al parque, pero que también hagas el tour Telemedellín. De eso vamos a hablar más adelante. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033, y estamos entregando dos pases dobles para que vengan a hacer el tour Telemedellín. En este bloque vamos a seguir hablando de la historia de algo importante que de pronto ustedes no conocen. Este edificio es ambientalmente sostenible, además se ha ganado un certificado LEED. Entonces vamos a aprender qué es eso, porque dentro como de ese plan que tiene la alcaldía, que seamos más ambientalmente amigables, pues nuestro canal también es ambientalmente sostenible. Tenemos una llamada desde Río Negro, Beatriz Ríos. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Adelante, Beatriz. No, pues yo quería preguntarle sobre el tour, por dónde van, cuántas personas pueden ir en cada viaje. Listo, perfecto, ya te vamos a responder, Beatriz. Vamos a terminar entonces la historia del canal y ya respondemos tu pregunta, ¿listo? Muchísimas gracias, Beatriz. Juan, entonces continuamos con eso. ¿Por qué este edificio es ambientalmente sostenible? Bueno, este lote en el que construimos Telemedellín pues era muy valioso desde el punto de vista ambiental. Entonces, cuando llegamos a poner un edificio acá, pues había que hacerlo con mucho cuidado. Había que respetar pues como lo que estaba pasando en este lote, que aunque era un lote con muchos árboles y mucha fauna, pues era un lote que la gente no podía disfrutar. O sea, esto era cerrado. Aquí nadie podía entrar a ver un árbol, una iguana, nada. Entonces Telemedellín lo que quería era abrir ese parque y que la gente lo pudiera disfrutar. Entonces optamos por buscar una certificación, la certificación LEED. Nosotros la obtuvimos en categoría oro. Somos el segundo edificio público en Colombia que la obtiene después de Ruta N. Y el primer canal en Latinoamérica en obtenerla. ¿Qué es ser canal? ¿Qué es obtener una certificación LEED? Es ser muy eficientes en el uso de los recursos naturales. Entonces nosotros somos muy eficientes en el uso de la energía eléctrica. Casi toda nuestra iluminación es LED, o toda básicamente LED, la del estudio, LED. Entonces hace que el edificio consuma muy poca energía. Hacemos reaprovechamiento de agua. Tenemos unos aires acondicionados que le dan mucho confort a los empleados y que tienen menos consumo de energía. Entonces, la suma de todos estos componentes, energía, agua, luz, todos esos hacen que le vayan dando a uno unos puntos, y nosotros logramos llegar hasta la categoría oro. Y todo eso lo puede ver, experimentar un ciudadano, un visitante que quiera conocer Telemedellín. ¿Eso lo vive realmente o solamente en algunos espacios en particular? Pues todo el edificio es con certificación LEED, todo el lote. Dentro del tour hay unos espacios donde pueden ver un poquito de qué se trata LEED, pero básicamente es muy enfocado a los empleados, al confort de los empleados y al edificio por dentro.
Entonces usted, si quiere venir al tour, lo que hace es, no se mete por la recepción donde todo el mundo trabaja aquí en el canal, sino que va por un ladito y llega hasta la tienda Telemedellín. Allá le dan las boletas y empieza ese tour Telemedellín. Entonces, ¿qué hay en el tour? ¿Qué encontramos en el tour Telemedellín? Bueno, quisiera contestarle a doña Beatriz. Nuestro tour es un recorrido por 3 pisos del edificio. Es un recorrido caminando, tiene una duración más o menos de 1 hora, 1 hora y 10, donde pueden encontrar toda la magia de la televisión, o sea, donde pueden vivir la televisión, pueden aprender de la televisión. Entonces, pueden ver la grabación de un programa en vivo, pueden ver a los periodistas en sus consejos de redacción trabajando, pueden ver los maquillándolos a ustedes, a Luis Alirio, a todos nuestros, a todas las personas que trabajan acá. Después pueden ver las salas de edición. Y una de las cosas más interesantes es que pueden hacer televisión, o sea, pueden convertirse en presentadores de televisión, pueden convertirse en locutores de un partido de televisión, pueden convertirse en presentadores del clima, pueden ver cómo se hacen los efectos especiales, pueden ver cómo se hace la edición. Es decir, pueden, o sea, van a descubrir todo lo que pasa en la televisión. Mejor dicho, vamos a contar muchos, como los magos, vamos a contar muchos de los secretos de la televisión. Bueno, Juan Diego, yo sí quiero dejar planteado, porque todavía no lo podemos resolver, y es que esto no fue simplemente que se creó, ay, bueno, vamos a hacer un tour porque nos quedó muy bonito y aprovechamos el espacio. No, siempre estuvo diseñado el espacio contemplando el Tour Telemedellín, pero eso se lo vamos a dejar para después de la llamada de televidente, porque nos está llamando desde Robledo Marta Álvarez. Marta, muy buenas tardes, Parigoleando con vos. Ah, muy buenas tardes. Oiga, por ahí está con niño o niña ahí al ladito. Ah, con una nieta, se llama Victoria. Ay, yo ya me imagino que Victoria quiere también venir al Tour Telemedellín. Es una niña, se llama Victoria. Sí. Bueno, Marta, ¿cómo ha estado? Cuéntenos, ¿tiene alguna inquietud, además de recibir, obviamente, claro, sus entradas para el tour? Claro, Victoria también quiere venir al tour, claro. ¿Cuántos años tiene Victoria? Victoria tiene, en abril cumple 2 años. ¿Cumple 2 años? Ah, ajá. Bueno, ahorita nos van a dar algunas recomendaciones, porque efectivamente puede venir, obviamente, con algunos cuidados y pues algunas indicaciones que nos van a dar, pero también pues para que tenga presente que ese tour lo disfrutan mucho más los niños mayorcitos. Igual, Victoria ya sabe, como todos los niños pequeños pueden venir aquí en brazos, que lo lleven a hacer el recorrido y ustedes en familia lo van a disfrutar bastante. ¿Algo más que quiera de pronto comentarle o preguntarle a nuestro invitado? Tengo un nieto de 10 años que le encantaría. Véngase ir. Véngase con el nieto, que aquí lo va a disfrutar muchísimo ese Tour Telemedellín. Uh-huh. Vea, y tiene 10 años. Exactamente. 4 personas de ustedes pueden venir con estas entradas. Se las voy a mostrar para que de una vez se alegre a Victoria y a su otro nieto. ¿Listo? Sí. Bueno, Marta, un abrazo muy fuerte. Y feliz tarde. Bueno, aquí ya creo que nos están dejando pues como esa inquietud, entonces, de la gente tiene curiosidad de saber más sobre el Tour Telemedellín, pero nosotros también lo planteamos antes. Hombre, uno como dice, voy a diseñar un canal de televisión también con un tour desde la misma estructura. Eso no fue simplemente que ya estando aquí se les ocurrió. No, como te decía Andrés, pues, siempre el canal ha tenido visitantes, siempre. Entonces nosotros queríamos hacerlo, pues queríamos mostrarle a la gente cómo se hacía televisión. Entonces desde el proceso de construcción, desde el diseño, visitamos algunos canales que tienen visita, guiada, que tienen tour, como CNN en Atlanta, que es digamos que el mayor referente, o el sistema de televisión pública en Boston, que también tiene una visita guiada. Y desde el principio dejamos 3 corredores diseñados y pensados para que la gente viera cómo se hace televisión. Venga, y así rapidito, pues, porque hay que alardear. Aquí tenemos que sacar, mejor dicho, toda la artillería. ¿Y cómo estamos con respecto a esos canales? ¿Cómo nos vemos? O sea, que ya ha tenido esa oportunidad de estar por allá. Pues, eso no lo conocemos todos nosotros. Pues, bebé, los paisas somos chicaneros, ¿sí o no? Pero hay que chicanear. Y yo no soy pues, la excepción. Desde el punto de vista de contenido, de vivencia, de experiencia, yo diría que es superior a los que he conocido. Obviamente, cuando vos vas a CNN, pues las estrellas de allá son las estrellas de CNN. Eso no, pues no hay nada que hacer.
Gracias, pero... gracias. Sí, sí, allá sí. Están sí. Los presentadores de Parihueleando. No, digamos que como marca reconocida mundialmente, pues CNN está muy por encima de Telemedellín, ¿cierto? Pero para el que quiera ver cómo se hace televisión, acá. Yo también les puedo contar mi experiencia y de la BBC de Londres, el tour de allá, y mire que es la BBC que ha tenido tanta trayectoria, y digo orgullosamente que venir a este tour a compartir también en el parque, poder hacer ese recorrido y encontrar una gente tan querida, no hay como el Tour Telemedellín en el mundo. Y por eso los queremos seguir invitando para que vengan a ese tour, y más, viene más información después de este, no, viene una llamada en este momento. Cecilia Posada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Muchas gracias. Adelante, Cecilia. Yo quería Cecilia. Felicitarlos porque yo antes no, como que no paraba bolas como a los canales Telemedellín, así nada. Sí. Y últimamente yo estoy matada con Parihueleando. Ay, qué rico, porque Cecilia. He aprendido muchas cosas. Y fuera de eso, todos los beneficios que hay en el gobierno, que pongamos el cuidador, toda esa cantidad de cosas que nos han enseñado. Sí, señora. Entonces, para mí, no veo la hora que sean las 4 de la tarde para que ustedes empiecen. ¡Qué rico, sí, Cecilia! Sí. Yo tengo un nieto y vamos a ver cuándo podemos ir. Y a todos, pues, los felicito de corazón. Muchísimas Otro programa gracias. Que no me pierdo por nada del mundo es ¿Qué ha pasado? ¡Ay, qué bueno! Ay, es que son muy charros. Me parece de ataque. Es de y ataque. Y a ustedes los adoro. Y sí, que señora. Mi Dios me los bendiga. Cecilia, ¿y tiene de pronto alguna pregunta para Juan Diego, alguna pregunta del tour? No, pues yo me acuerdo que yo hace muchos años veía, no, pues el tour, el nieto mío tiene 6 años, yo creo que apenas está, ¿o no? Sí, Ave María, lo disfruta muchísimo con seguridad. Claro, bueno. ya le van a dar más información para su niño de 6 años, para niño, los niños, no, para los nieto. Bebés, para su bueno, nieto. Y bueno, doña Cecilia. No, los felicito, los quiero mucho, son excelentes presentadores con un carisma increíble. Muchas gracias. Se alegra verlos a ustedes. Muchas gracias, doña Cecilia. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Dios la bendiga a usted también, y ya sabe, la esperamos siempre a las 4 de la tarde, no se nos vuelve a pasar a ningún canal. En este momentico tampoco se me va a pasar, nos vamos para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo y continuamos Parihueleando con vos, hoy hablando sobre un proceso, ya no proyecto, porque ya es una realidad más bien, un sueño que cumplimos en Telemedellín, y es llevarles a ustedes toda la magia de la televisión, o más bien que se vengan para acá a disfrutarla directamente en el Tour Telemedellín. Y para que finalicemos como este segmento de todo el contexto que teníamos, cómo llegamos a un tour en nuestro canal, pues vamos despidiendo a Juan Diego, agradeciéndole mucho, pero dejemos entonces plantear reiterarle a esos televidentes nuevos, a la nueva audiencia que acaba de llegar, muy rápidamente, Juan Diego, para despedirlo. Entonces, otra vez, ¿qué es el Tour Telemedellín y por qué lo tienen que aprovechar? Bueno, básicamente el tour es un recorrido muy especial. Pueden ver cómo se hace la televisión, pueden vivir la televisión. Es un recorrido por 3 pisos en la televisión, dura más o menos entre 1 hora y 1 hora y 10. Estamos abiertos de martes a domingo, de 12 del día a 6 de la tarde, con tours cada hora. Pero, digamos, en este momento en que las instituciones educativas quieren conocer el tour, les hacemos recorridos especiales en horarios diferentes a esos, cuando nos llaman y nos dicen, quiero llevar mis 30 alumnos, mis 100 alumnos. Entonces les abrimos espacios especiales para que puedan venir todos y disfrutar ese tour.
Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias por farihuelear con nosotros. Esperamos que vuelvas y nos cuentes más cosas de nuestro canal. No, muchas gracias a ustedes y esperamos a todos los televidentes para que conozcan este tour que de verdad es único en Colombia. Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando del Tour Telemedellín. Todas estas maravillosas imágenes que tenemos en este momento, y perdón que utilice calificativos, pero cómo no se nos va a crecer el corazón sabiendo que estamos cumpliendo con esa premisa del Tour. Aquí ustedes no van a venir a hacer un recorrido. Aquí este Tour está programado para vivir emociones a partir de experiencias. Ojo, Natalia, que esta es la clave del programa. Generar experiencias en cada una de esas experiencias que está en los rincones del tour para vivir emociones. ¿Y quiénes son los que todos los días nos transmiten todas esas emociones en el Tour Telemedellín? Claro que sí. Usted ha dicho la palabra clave, generar emociones, aprender de la televisión. Y eso es lo que logran, por ejemplo, estos dos chicos que tenemos acá, guías turísticos, guías del Tour Telemedellín. Los guías del Tour Telemedellín, Sara Correa. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes, farihueleando con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Hamilton Mora, guía del Tour Telemedellín. Hola, buenas tardes. Bueno, acuérdense que se tienen que pegar casi que el micrófono para que todos los escuchen. Hamilton, cuéntanos, ¿qué es lo más rico de trabajar en este tour? Lo más rico de trabajar en el tour definitivamente es ver la cara de felicidad de las personas cuando salen de hacer todo el recorrido, cuando se dan cuenta que la televisión tiene tanta magia y ellos pueden hacer esa magia, ellos pueden hacer sus propios programas de televisión en el tour. Cuando la gente sale tan contenta y tan feliz y con una sonrisa tan grande, para nosotros ese es el mejor reconocimiento y eso es lo mejor que tiene el Tour Telemedellín. Sara, dos de nuestras televidentes, Cecilia y Doña Beatriz, nos han preguntado mucho si los bebés pueden venir, si qué tienen que hacer, si tienen niños. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para estos televidentes especiales que han llamado hoy y que necesitan saber como esas recomendaciones? Bueno, les cuento que en un principio el tour estaba diseñado para niños mayores de 8 años, pero nosotros hemos recibido niños más pequeños. Lo recomendable es que no sean niños en brazos. ¿Por qué? Porque el tour son 3 pisos, hay que subir muchas escalas, entonces es por eso más que todo, pero el tour no tiene límites de edad. Bueno, les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que pregunten qué es el Tour Telemedellín, cómo puedo ir al Tour Telemedellín. Y aquí, a esas personas que nos llamen, les vamos a entregar 2 pases dobles, es decir, 4 personas pueden venir a disfrutar de ese tour. Pero, Natalia, muy bien que ya tengamos un poquito como de esa información, pero ¿cómo nos vamos a quedar con las ganas de saber uno qué necesita para ser guía del Tour Telemedellín? Porque le cuento que son perfiles muy diferentes. ¿Ha habido algunos de esos guías que estudiaron, cómo fue que se llama Hamilton? ¿Cómo es que se dice? Nosotros estudiamos artes visuales en el ITM y esta carrera tiene unos enfoques en museografía, pedagogía. Entonces son varios perfiles que nos han permitido como poder desarrollar de una manera muy óptima cada uno de los recorridos que hacemos en el Tour Telemedellín. Y por ejemplo, en el caso de Sara también pues está iniciando este proceso, pero también tiene un perfil muy específico porque a usted le gusta mucho la televisión. Entonces ya no es estar simplemente estudiándola, sino vivir el proceso día a día. ¿Cómo se preparan ustedes para transmitir todo lo que han aprendido en la universidad, en el aprendizaje que requieren para estar aquí también en el museo como guías, perdón, en el tour como guías, porque esto no es museo, aquí vamos a establecer esa diferencia y llevarle todas esas emociones a esos visitantes? Claro, en un principio yo estudié una técnica en camarografía, eso me acercó un poco más a la televisión. Luego estudié con Hamilton, estamos haciendo, ya terminando, la carrera de artes visuales. Les cuento que esta carrera es del ITM y es interdisciplinar, o sea, uno puede abarcar muchas cosas, pero lo que más nos gusta a nosotros es la parte de televisión, de video, fotografía y, como les estaba diciendo Hamilton, que tiene que ver con museo y con pedagogía. Hamilton, cuando hablamos de experiencias interactivas, muchos están diciendo, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Nos van a mojar? ¿De qué se trata esas experiencias? ¿Nos van a tirar agua? Ay, no, qué pereza ahí. No, antojalos y explicarles qué son esas experiencias interactivas. Claro que sí. Las experiencias interactivas, de lo que se trata es que no solamente
solamente nos van a estar contando la historia de la televisión, sino que nosotros lo vamos a hacer. Tenemos diferentes pantallas y todas esas pantallas se pueden tocar. Entonces la idea es que en Tour Telemedellín todo se pueda tocar, precisamente para que podamos generar ese tipo de experiencias, esa interacción. Ustedes muchas veces se preguntarán, ¿cómo hacen las presentadoras de televisión cuando nos dan las noticias? Pues en el Tour Telemedellín ustedes van a tener la posibilidad de aprender y de hacer como es que lo hacemos en este momento en las noticias Telemedellín, por ejemplo. Bueno, y tenemos llamada de televidente de don Guillermo Pérez desde Vélez. Muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, ¿y usted cómo está, don Guillermo? Muy bien, muchas gracias. Don Guillermo, le voy a pedir un favor, vea, como nosotros a estas horas siempre tomamos cafecito, mientras usted nos va conversando, ¿me permite yo les ofrezco café a los invitados? Claro que sí. Bueno, ¿y usted con qué nos va a acompañar? ¿También está tomando cafecito o qué? No, yo estoy aquí recostado, yo acabé de tomar. Ah, usted está mejor que nosotros. Bueno, entonces, vamos a tomar aquí... Bomberos. Cuéntenos, sí señor, cuéntenos entonces su inquietud, lo cómo quiere participar. Yo siempre veo el programa y hoy me interesé en llamar porque es sobre el tal tour. Sí señor, ¿y quiere saber algo puntual del tour o qué? El tour ese que esté tan promocionando. Sí señor. Claro que sí, pero ya he escuchado todo, va a tener, usted ya tiene cuatro personas pueden venir, son dos pases dobles, entonces sí, cuatro sí. Personas puede venir. ¿Tiene alguna pregunta específica o ya le hemos respondido a todo durante el programa? No, la pregunta especial mía es, ¿dónde se reclaman los pases? Ah, perfecto. Bueno, señor, muchas gracias, don Guillermo. Adelante, ¿dónde se reclaman claro estos pases? Claro que sí, todos los pases que ustedes se han ganado a lo largo de estos días en los programas de Telemedellín los pueden reclamar en la tienda Telemedellín, que es el inicio, como dijo ahora Juan Diego, el inicio y el final de cada uno de los recorridos del Tour Telemedellín. Pero además expliquemos entonces, las otras personas que no se ganan la boleta, ¿cómo pueden pagar la boleta? ¿Cuánto vale todo? Sara. La tarifa plena, que es decir, si uno no hace la reservación, cuesta 10.000 pesos. Pero si hacen la reservación previa por vía telefónica, vale 6.000 pesos. ¿Cuál es el teléfono, la extensión? El teléfono es 448-9590 y la extensión de la tienda 115. Y también el correo. Correo tour@telemedellin.tv. Sí. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales del Tour, @TourTelemedellín en Instagram o TourTelemedellín en Facebook. Muy bien, y Sara, ¿cuáles son los tipos de recorridos que tenemos aquí en el Tour? Los tipos de recorrido, nosotros hemos tenido recorridos con colegios, entonces ese sería un tipo de recorrido, pueden venir los colegios. En la tarifa también está, si son mayores de 100 grupos, la tarifa cuesta 4.000 pesos. ¿De 100 grupos o 100 personas? 100 personas, por grupo. Perdón. Ah, muy bien. 100 personas, sería 4.000 pesos. Uh-huh. Pero también pueden venir familias pequeñas. El tour son máximo 10 personas. Nosotros hacemos recorridos cada hora, 10 personas máximo, pero a veces cuando tenemos mucho flujo de gente, hacemos cada 20 minutos. Bueno, yo le voy a entregar el cafecito a Hamilton y voy a aprovechar también para preguntarle un poquito más sobre esas experiencias que nos están contando aquí. ¿Cambia un poquito el tipo de recorrido? Ya dijeron que hay diferentes recorridos, pero las experiencias se visitan todas según el recorrido. ¿A los niños se les ofrece un tour diferente? ¿Las emociones o las experiencias son diferentes? Si son adultos mayores, por ejemplo, el público de Pariboleando con Vos. Entonces, ¿ustedes cómo tienen como organizado ese tour para que los televidentes se puedan preparar y decir, sí, me iría o solamente con mis amigas o llevaría a mis nietos, los organizaría? ¿Cómo se organizan esos grupos? El recorrido se le hace igual a todos. Las únicas diferencias es, por ejemplo, cuando tenemos, si vienen un grupo que estudian comunicación social, entonces ellos les vamos a hacer un énfasis más específico de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la sala de redacción del noticiero. Si estudian producción de televisión, entonces vamos a ser más específicos en cómo se produce la televisión. Entonces, a eso nos referimos cuando se dice que los recorridos son diferentes, porque es también como la necesidad que tiene la gente. Si yo vengo con mi familia, voy a tratar de divertirme un rato, entonces no vamos a tener un recorrido tan condensado, sino que es más bien chévere, rico, diferente y sobre todo, como siempre hemos dicho, experiencias interactivas que nos hagan salir de aquí contentos. Para bueno. Nosotros ha sido muy lindo cuando estamos, por ejemplo, maquillándonos y pasan los chiquitines, pero también, como dice usted, pasan los estudiantes.
¿cuál es el recorrido que de pronto genera más interacción? ¿Los chiquitines de pronto están felices interactuando con las máquinas o los estudiantes porque preguntan desde la didáctica, desde cómo se hace la televisión? Yo creo que los más interesantes son los niños, porque, bueno, como les decía Hamilton, nosotros tenemos tours que son para personas que ya están en el medio, entonces ellos saben más o menos cómo es, pero los chiquitos, para ellos todo es sorpresa, todo es magia, entonces creo que es de los tours más interesantes, los pequeños. Bueno, y también les vamos a contar a ustedes que si quieren disfrutar y tienen personas en situación de discapacidad y quieren conocer también ese tour, aquí no hay limitaciones, las limitaciones están solamente aquí. Nosotros en Telemedellín ofrecemos todas esas posibilidades de que nos visiten, pero lo vamos a ver después de unos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos parihueleando con vos. Estás viendo y seguimos parihueleando con vos, compartiendo nosotros cafecitos. Esperamos que ustedes también estén muy cómodos en sus casas o desde donde nos estén viendo para que nos acompañen a disfrutar de esta tarde, porque le estamos hablando de algo que nos llena de orgullo en Telemedellín, el Tour Telemedellín. Y vamos a ver qué nos quiere decir una de esas televidentes que nos llama por la línea 268-6033, Lady Hijuelos desde La Milagrosa. Lady, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, gracias. Ah, bueno, cuéntenos. Hola, cuál es la inquietud. Yo soy docente, sí, señora, en colegios públicos acá en Medellín, y a mí me gustaría saber qué tendría que hacer una docente o el rector del colegio, no sé, para llevar los estudiantes, para llevar grupos de estudiantes al Tour Telemedellín. Por supuesto, Lady. ¿Y usted también quiere venir al tour o no? Claro. ¿Tiene hijos, sobrinos, primos? Sí, tengo dos hijos. ¿De cuántos años? De 15 y 13. Ah, le queda perfecto. Aquí le tengo, espere un momentico, que se me riegue el café. Aquí están sus entradas. Tiene dos pases dobles, o sea que cuatro personas pueden venir a ese tour. Un abrazo muy fuerte y gracias por participar en Parihueleando con vos. Yo le voy a extender un poquito la pregunta. Bueno, vamos a contar ese proceso, pero entonces establezcamos también la diferencia con estos grupos, cómo lo organizan. Entonces, hay unos tours Telemedellín que son personales, hay otros que son en grupo, hablemos de esas modalidades, y entre esos grupos están los colegios. ¿Cómo hacen los colegios para venir al Tour Telemedellín Hamilton? Claro que sí, nuestro tour está abierto para todos los que quieran venir. Hemos hecho tour con una sola persona o con 15 personas. Si un colegio está interesado en venir, lo primero que debe hacer es comunicarse con el 448-9590, la extensión 115. Nuestra compañera de la tienda le va a dar la información, todo el proceso que debe hacer. Según la cantidad de estudiantes que deseen venir, el precio obviamente va a ir disminuyendo. Entre más estudiantes vengan, más bajo es el precio. Por ejemplo, como decía ahora nuestra compañera, si tenemos un colegio que vienen aproximadamente 100 o más de 100 personas, entonces el precio va a quedar en 4,000 pesos. Entre menos personas, obviamente el precio va a ser un poco más alto. La idea es que todos vengan y que entre más colegios vengan, entre más estudiantes vengan, es mucho mejor para que todos estemos conociendo el Tour Telemedellín. Hamilton, entonces solo una llamada telefónica. Los colegios no tienen que escribir una carta, decir para qué salón, no hay tanto protocolo. No tenemos tanto protocolo. Simplemente llaman a la tienda o escriben el correo tour@telemedellin.tv los intereses que tiene de hacer el tour, cuántas personas, y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo cada una de las inquietudes que tengan. Venga, ahí es que me quiero detener porque usted le dijo que la persona que llame le van a explicar como los procesos y lo que debe hacer. ¿Por qué no le contamos a esos televidentes? Pues para que se preparen, porque muchas veces hay algún requisito, necesitan algún documento, entonces toda esa información que les pueden dar telefónicamente, pues esta es la oportunidad de que la conozcan aquí en Parihueleando con vos. Claro que
que sí. Si de pronto es que yo quiero ir con mi grupo de estudiantes. Eso con ejemplos. Exactamente. Yo tengo un grupo de estudiantes de 30 personas del grado quinto. Yo los quiero llevar al Tour Telemedellín. Entonces yo me comunico con la tienda y solamente voy a contar las especificaciones. Es que yo de pronto tengo una persona que tiene silla de ruedas. Entonces yo le digo a la persona en la tienda que me atiende para que ellas sepan que vamos a tener un cuidado especial o un manejo especial con esa persona que tiene silla de ruedas. Si tenemos personas que se pueden mover fácilmente, entonces no hay ningún inconveniente. Si tienen personas con movilidad reducida y ahorita decían que hay escalas, entonces ¿cómo van a hacer? Claro que sí. Fuera del Tour Telemedellín tenemos el ascensor del canal y esas personas que tienen silla de ruedas o deben utilizar un caminador, por ejemplo, o un bastón para que la movilidad sea un poco más fácil, entonces se llevan por el ascensor para que evitemos subir las escalas con ellos. Medellín se ha vuelto un punto estratégico para los extranjeros, los están visitando. Yo los veo muchísimo en el canal, incluso estudiando español. Están entrando también al tour. ¿Cuál ha sido la experiencia con ellos, Sara? Bueno, sí están entrando al tour. De hecho, acá en el parque sí viene mucho extranjero. El tour, como lo habíamos dicho, se hace para todas las personas. Hamilton, por ejemplo, es el encargado de dar los tours bilingües. Aquí se dan los tours bilingües. Entonces, Hamilton es hasta el momento el encargado de eso. Él ha tenido la oportunidad de estar en esos tours. Hamilton, ¿y cómo son ellos, queridos? ¿Cómo te tratan? ¿Se van contentos? ¿Cómo les parece el tour? No, realmente hemos tenido hasta ahora 3 experiencias con personas que no hablan nada de español. Yo he tenido la oportunidad de hacer 2 tours, no completamente en inglés, pero digamos que sí lo hemos hecho bien. La gente sale muy contenta, se sorprenden mucho del Tour Telemedellín. Ellos vienen de conocer, por ejemplo, el tour o el recorrido que se hace en CNN y realmente cuando conocen el de nosotros se dan cuenta que tenemos un plus porque estamos mucho más cercanos a la gente. El Tour Telemedellín tiene muchas cosas muy, muy buenas, entonces ellos se van como con esa satisfacción de que vinieron a la ciudad, conocieron el Tour Telemedellín y se van con esa satisfacción de haber hecho un recorrido bastante interesante y sobre todo muy novedoso. Pues entonces recapitulemos. Está diseñado para grupos, pero no quiere decir que si usted viene solo no le van a hacer el tour. Efectivamente, si usted viene, le van a hacer un tour especial. Aquí todo el mundo va a disfrutar del Tour Telemedellín, nadie se va a quedar por fuera. Esa es una de las aclaraciones. Y dependiendo de la cantidad de personas, se van dividiendo cada hora con un guía diferente. Pero también hablábamos ahorita, Sara, de generar experiencias. Yo la veo usted ahorita, se está preocupada, está... No, mentira, es una niña muy sonriente y es precisamente algo que es el plus de nuestro Tour Telemedellín, que ellos todo el tiempo están motivando a las personas. No simplemente ellos no están dando información, sino generando experiencias y emociones. ¿Cómo lo logran ustedes? Sí, yo creo que esa es la parte más importante del tour, generar experiencias. Pues más que todo es por lo interactivo que es el tour. O sea, como lo hemos dicho, no es solo venir a ver cómo se hace la televisión, sino también ser parte de ello. Entonces puede ser un presentador, puede ser de parte de locución, puede ser camarógrafo, esa es la parte que más genera experiencias en el tour. Sí, y hay una zona, perdón Natalia, no, dale, con la zona interactiva. No vamos a contarle pues así tienen que venir a verlo. Obviamente, pero también hay otras experiencias, es que hay cosas que la gente no podría ver y ustedes cómo los motivan, cómo hacen que la gente se vincule a esas actividades. ¿Todo el mundo las tiene que hacer o termina haciéndolas porque sí? No, obviamente nosotros los motivamos, no es obligación, pero la gente acá viene muy tímida, pero al ver cómo es todo el proceso, la gente se anima mucho a hacer las cosas. La verdad es que nosotros salimos muy contentos porque la gente entra como, pero sale como con la expectativa muy alta, como no sabíamos que esto iba a ser así, no sabíamos que acá podíamos hacer esto, ver cómo maquillan, ver cómo se hacen noticias, porque también podemos ver el set de noticiero, otro set donde se graba la viejoteca, y entonces cuando venimos a la viejoteca y todo eso. O sea que también los pueden llamar y decir en una de las recomendaciones, llamamos y bueno, a nosotros nos gusta mucho ver tal programa, ¿a qué hora lo están pasando para estar en ese tour? Recordemos entonces a qué las horas del tour, porque ustedes están nada más de martes a viernes. De martes a domingo. De martes a domingo y de... Nosotros estamos de martes a domingo de 12 del día hasta las 6 de la tarde. ¿Cuáles son las mejores horas para venir, por ejemplo, el mediodía? Porque estamos en pleno Noticias Telemedellín, entonces la gente puede ver cómo hacemos el noticiero, si viene
vienen a las 2 de la tarde pueden ver cómo estamos haciendo paso a paso. Si venimos a las 4 de la tarde, entonces nos podemos encontrar por ahí con Natalia Roldán o con Andrés Rengifo cuando los están maquillando para Pariboleando con Vos. Entonces la idea es que no solamente pasemos de largo, sino que también interactuemos con cada uno de ustedes, de los que hacemos parte de Telemedellín. Bueno, ¿y cómo es eso que para los grupos que son muy, muy, muy numerosos se abren horarios especiales? ¿Cómo organizan ustedes ese recorrido? Sí, como les había dicho Hamilton, el horario va de martes a domingo, pero en esos casos nosotros también venimos los lunes, hemos hecho muchos tours el lunes, es depende de las necesidades de las personas. A nosotros nos encanta que ustedes vengan a Telemedellín, como les hemos dicho, no solo a disfrutar del parque, ahora tienen un tour reconocido muy pronto mundialmente, porque de verdad está hermosísimo. No es CNN, no es BBC, está mejor. Entonces aquí los estamos invitando con todo el amor, con toda la pasión, para que vengan y recorran ese tour. Eso se lo estamos diciendo las personas que trabajamos acá en Telemedellín, pero ustedes para despedirse les tienen que dar como todos los ánimos y toda la motivación para que nadie en Medellín se pierda el Tour Telemedellín. Claro que sí, un espacio como el Tour Telemedellín que nos abre las puertas, no lo vamos a encontrar en ninguna parte, ni en la ciudad ni en el país. Es la primera vez que un canal de televisión abre sus puertas para que todos ustedes vengan y conozcan la magia de la televisión, y no solamente la conozcan, sino que también hagan parte de ella. Y recordemos, por favor, esa línea telefónica es 448-9590, que lo comuniquen con la tienda para hablar sobre el Tour Telemedellín. Tienda Telemedellín o la extensión 115. Bueno, a ustedes les agradecemos mucho. Una tarde muy agradable y sobre todo que yo tengo muchas ganas de repetir tour. Natalia, usted ya lo hizo también, ¿cierto? Yo ya lo hice, estuve feliz, pero como dice usted, lo voy a repetir con mis sobrinitos. Y además, porque como todo lo bueno es poquito, bueno, se nos acaba el tiempo también aquí en Pariboleando con Vos. Les agradecemos mucho. A ver, despídase así brevemente. Gracias, y tienen que venir al Vengan Tour Vengan al Tour, por favor, está muy bueno y van a quedarse con una experiencia maravillosa, en serio. Bueno, a ustedes los seguimos esperando todos los días a las 4 de la tarde aquí en Pariboleando con Vos y también en el Tour Telemedellín. Ya saben, no es sino que cojan ese teléfono, marquen y se vengan para acá a disfrutar de unas experiencias únicas que solamente les ofrece Telemedellín. Siempre con Vos.